Los nervios, bueno, los gestionas como puedes. No es algo que puedas controlar, es experiencia, el saber tranquilizarte, tienes tus trucos. Siempre llevas la misma pauta para estar más tranquilo. No pensar en demasiadas cosas, sino solo en lo que hay que hacer. Y los nervios es algo que hay que llevar de la mejor manera. Lo que desayuno antes de una carrera, copos de avena, con leche de soja o avena, depende, con plátano y miel. Las horas que entreno al día, entre 1:30 y 3 de cardio por la mañana y luego otra 1:30 más o menos de gimnasio por la tarde. Mi peor lesión está entre dos, una fisura en la pelvis que tuve en Moto2 y este año las 4 costillas que dolían mucho. Más que psicológicamente lo afronté con positividad, como he dicho, pues en los momentos difíciles siempre hay que sacar también lo positivo. Seguir trabajando, nunca bajar los brazos porque tenía confianza en mí mismo y sabía que si seguía trabajando y haciendo las cosas como lo estaba haciendo, le podría dar la vuelta.